Buenos días, chicos. Miren cómo amanecimos. Miren cómo se llevan eso. Lamentablemente no pudimos colocar el resto porque se supone que tú no puedes dejar que eso sobresalga ni nada por el estilo. Y no puedo dejar salir a estos niños. Miren toda la neblina que hay. Así se amanece aquí en la finca. Wow, qué cool se llevan eso, ¿no? Y qué bueno que ya se lo van a llevar para que el pasto crezca. Wow, así de fácil y así de rápido se lo lleva. Qué lástima que no pudimos colocar el resto de las cosas. Ah, y yo también quería poner las cosas esas que estaban ahí, pero bueno. Ya no vamos a poder, ya así se lo van a llevar. Pero sí, miren, así amanecimos el día de hoy. Oh my god, miren toda. Ahí estoy demasiado cerca de la malla y se enfoca la malla. Miren toda la neblina. Y no quiero dejar salir a los perritos porque con esta casa, chicos, ay Dios mío, hay que tener tanto cuidado. Y aquí tienen el de los más cómodo de aquí. Él le encanta este tipo de clima, le fascina. Así que bueno, sí, así la cosa. Así amanecimos el día de hoy. Súper temprano y el gallo, ¿escuchan? Buenos días, chicos. Peter está arreglando la llave de lavamanos porque ayer no estaba sirviendo. O sea, sale agua, pero muy poquita. Porque cuando hicieron lo del agua, lo primero que prendieron fue esta llave. Entonces se trancó de puro tierra, de puro sucio y así. Bueno, ¿cómo dormimos? Peter dice que durmió bastante bien. Yo siento que dormí, pero no es que dormí así como cuando siento que duermo bastante bien. Y creo que era porque no teníamos ruido. Nosotros tenemos que dormir con mucho ruido, con el ventilador, con el air purifier, con todo eso, y no teníamos nada de ruido. Y sentía como presión porque estábamos durmiendo en el piso, ¿saben? Entonces como que eso. Pero miren, les voy a decir una cosa. Las sábanas, la cobija, pues. Es que siempre los confundo. La cobija, esa cobija es vieja. Yo me la traje en la casa. Eso me lo regalaron unas navidades porque yo lo estuve pidiendo. Lo usamos una sola vez y nos dio tanto calor en la casa de Orlando que Peter dijo no, 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 no. Y no lo usé más y los puse en una bolsa de esas que saben que te ponen las cosas compactas. Pero aquí funcionó bastante bien. El colchón está increíble. Al principio nos dormimos ahí. O sea, cuando nos acostamos estaba más suavecito. Pero ahorita está más durito. A mí personalmente no me gustan los colchones tan suaves porque siento que me molesta la espalda. Entonces está buenísimo. La almohada, Dios mío, le dije. Es más, ayer en la noche cuando me estaba acostada, le dije precisamente a mi mamá que, oh Dios, qué rico estaban esas almohadas. Que primera vez que encuentro unas almohadas Memory Foam que me gustan tanto porque se acopla a tu cabeza, ¿saben? Hay unas que se quedan durísimas ahí, que no me gusta para nada. Así que voy a comprar también para el cuarto de invitados y para nosotros, porque el de nosotros es larguísimo y quiero poner como una más así. Y como vemos tele, nos gusta ponernos como dos, ¿saben? Pero ya después lo compro. Pero sí, estaban buenísimos, se los recomiendo 100%. El paño, ¿saben? Yo lo tengo que lavar, pero aquí todavía no tenemos nada conectado para lavar, para poder decirles si sí o si no. Pero bueno, quiero mostrarles aquí, porque Peter tiene que trabajar. Y bueno, no quería solamente abrirlo y no mostrarles. Pero yo estuve ordenando en Amazon Prime Day. Todas estas son cosas de Amazon Prime Day. Yo quería hacerles como un video mostrándole todo, pero obviamente tenemos que ir sacando cosas poco a poco. Así que déjenme mostrarles estas ollas que estuve pidiendo. Y estas ollas son solamente, exclusivamente para usar aquí adentro, no cuando tenga la cocinita allá afuera. Pero déjenme mostrarles. Siempre había querido una de estas, pero nunca las había comprado. Creo que porque no son tan económicas. Y aparte en la otra casa como que, ¿saben? No me importaba tanto como aquí. Y bueno, disculpen este pelo de loca porque me tuve que dormir con el cabello mojado. No me gusta. Yo creo que por eso tampoco dormí tan bien, que Peter no se trajo la secadora. Pero bueno, miren, les voy a mostrar. Se supone que es de stone, de piedra. Es un set completo, se los voy a mostrar todo. Es de granito. Granite, white granite. Miren qué lindo. Todo el set completo y viene con su tapa y todo. Miren qué linda la tapa, me encanta la tapa. Lo único que no me gusta, ahora que lo estoy viendo, ah bueno, dice que sí le sale el vapor, pero normalmente me gusta cuando las tapas tienen como el huequito aquí para que el vapor salga.
porque cuando es así, entonces se te chorrea, se te tira todo. Pero bueno, aquí está la tapa. Déjeme ir sacando cositas. Ay, mira, baby. No, ¿qué? Porque no tenemos para mezclar. Yo lo pedí, pero lo mandamos para casa de mi suegro y de Yami. Y yo dije, ay, no tengo para mezclar. Pero miren, tengo este por lo menos. Viene con esto, pues. Viene con este para la sopera, este para la como revolver y así. Y viene este. ¿Quieren ver qué es este? ¡Yes! Creo que sí, de silicón. De silicón, chicos. ¿Saben que yo estaba yendo a Ross? Porque dije, bueno, voy a comprarme un set. Porque en Ross te venden un set de todos estos utensilios por 7, 8 dólares. Son de plástico. Y yo no quiero cosas de plástico. Quiero comprar, bueno, compré ya cosas que sean de silicona. ¿Por qué de silicona? Porque la silicona no se derrite, no se pone feo. Lo único es que se te puede quemar si lo dejas ahí que se esté quemando, ¿saben? O sea, si de repente tienes eso caliente y lo deja, o prendido y lo dejas ahí, se te puede poner feo. Pero la silicona te va a durar demasiado. Los de la casa de Orlando, todos eran de plástico. Primero se ponen feos, con el tiempo se van poniendo feo, feo, feo. La silicona, las que yo tenía del Dollar Store, jamás se me puso feo, jamás. Y no me las traje porque son de puros colores locos, entonces no me lo traje. Y no tienen de colores como negro, me hubiese gustado negro, pero no tienen. Bueno, aquí está la tapa de este, ya les voy a mostrar. Déjenme sacarlo todo y les voy a mostrar el set. Bueno, prendí la luz y apagué la luz de aquí arriba para que lo puedan ver el color un poquito más real. Así se ve más bonito, porque aquí la luz lo pone como más clarito, el color diferente. Ahí está. Nuevamente les digo, se los dejo en mi link de Amazon. Y todos estos son para utilizar adentro, y afuera pues voy a estar comprando otros. Peter estaba lavando la olla ahorita, o el sartén para cocinar, y me dijo, baby, vamos a poner el rack aquí. Y miren, lo colocamos y está perfecto, porque entonces así tú no lo estás poniendo en esto, sino encima de este rack. Y por lo momento el soap lo tengo aquí, porque ya ven que esto es bien delicado. Tengo que comprarle como cualquier cosa que vaya a poner, tengo que colocar como una base o algo así. Entonces por lo momento pues lo vamos a tener ahí. Pero miren, está súper cool. Y bueno, es perfecto porque obviamente vino con él. Súper, súper nice. Y les quiero mostrar que yo no sé si lo voy a poner o no. Lo voy a preguntar a Peter, a ver. Miren, ya Pinito estrenando. No tenemos nada de plato, chicos, así que a utilizar estos de cartón. Pero miren, no se quedó pegado nada, nada, nada. Bueno, tuve una pausa porque Peter estuvo cocinando, probando el sartén, como pudieron ver. Pero les quiero seguir mostrando lo que estuve ordenando. Ordené este set, vienen 4 en Amazon y creo que estaba en, creo que 9 dólares. Y creo que está bastante bien. Normalmente puede ser uno, te puede valer 6 dólares, depende pues obviamente donde lo compres. Y yo quise agarrar este. Target tiene uno parecido a este, pero es de tela. Y yo no quiero de tela porque la tela se pone fea. Quiero estos que son de plástico, que los puedes lavar, ¿ven? Lo único es que, bueno, hay que tener cuidado porque es huecudo, así. Y con lo de la madera y eso, pues se puede dañar. Entonces cuando se ponga bebida, a juro hay que poner un coaster. Pero vienen 4 y el color está divino. Mira, baby. Wow, looks so good. Peter tenía de esta, remember? You have like black ones at the old house. Entonces agarré este, me encantó. Cuadradito, no lo quiero redondo. Les quería mostrar, pero Peter ya utilizó uno, porque obviamente es para cocinar. Ya ve que nosotros no utilizamos aceite de spray, nosotros lo echamos en un potecito. Y compré estos en Amazon, también se los voy a dejar todo en el link de Amazon para que vayan y lo chequeen. Pero bueno, esto es para el aceite. En Orlando tenemos muchos y todos son de la tienda del dólar, pero son de diferentes colores. Y yo dije, no, aquí yo no quiero de diferentes colores, así que todo es negro. También agarré esto, estos son de TJ Maxx. Agarré de estos porque aquí me vino uno de silicona, y en el set que compré también viene uno de silicona, pero a mí también siempre me gusta uno de metal. Esto de metal normalmente me gusta utilizarlo para mis cacerolas y así, no para los sartenes o ollas regular, porque obviamente lo raya, pero siempre hace falta uno, así que por eso lo agarré. Agarré esta tijera de KitchenAid, y esta es para la cocina porque el que tenemos ya pues estaba feito, así que aproveché. Y esto me lo tenía que traer sí porque sí. Hasta la cajera me dijo, oh my god, yo nunca había visto esto de limón en negro. Y yo le digo, sí, por eso me lo tuve que traer, porque yo tampoco lo había visto. Y algo que me gusta es que es de aluminio, entonces estos duran bastante, no es plástico ni nada. Mi mamá me trajo uno que también es de aluminio, pero es de esos que es de plateado y está ya todo, todo feo. Este es grande, porque el que me trajo mi mamá es chiquito y casi los limones no me caben ahí. Entonces nada, negro.
obviamente me lo tenía que traer. Peter me está diciendo que los perros aquí no ladran y es totalmente cierto. Ocho está enamorado allá afuera, viendo allá afuera, y el clima está rico. Bueno, por último agarré esto que es para limpiar. Este es para limpiar cuarzos, pero solamente lo agarré para probarlo porque nos dijeron en realidad que utilizáramos puro agua, que a lo mejor le da más brillo y así. Y ya agarré esta papelera que ya luego les voy a mostrar, porque también lo que vamos a colocar acá, yo creo que ya les había comentado que compré uno grande. Está en casa de Yami y mi suegro también, llegó ayer. Y ayer como no tuvimos tiempo, no lo fuimos a buscar y ellos no vinieron porque ellos están enfermos. Entonces la abuela estaba aquí y no querían, pues, ¿saben? Entonces agarré esto y esto ya lo medimos y saben que va perfecto. Es más, yo creo que se lo había mostrado, ¿verdad? Pero bueno, chicos, les quería mostrar lo que estuve comparando. Voy a ir a arreglar porque este pelo lo tengo de loca. Quiero cambiarme porque si viene gente también, pues voy a estar aquí, no voy a estar en pijama. Pero nada, quería mostrarles rapidito algunas de las cosas. Luego pues voy a estar sacando más cositas. Los tenedores, cuchillo y todo eso se los voy a mostrar. Oh, miren, otra cosa que también estoy comprando en Amazon, de Amazon Prime, fue esta escoba, que está súper chévere. Vino todo en una cajita chiquita. Tú solamente como que lo unes. Y me gusta porque, no sé si ustedes pueden ver que tiene como estas cositas ahí. Y lo que hace es que cuando terminas de barrer, le haces así y le sacas todo el pelo, el sucio. La escoba no está tan chévere, a mí no me gusta que sea tan, tan aguada. Pero bueno, por lo menos hace un poquito de su trabajo. Wow, chicos, ahora me la quiero pasar con la luz apagada. Ahora simplemente estoy dejando la de la isla prendida, pero cuando les grabo pues prendo la luz. Pero les quiero mostrar que también estoy comprando este set de cuchillos en Amazon y vienen todos estos, y lo que me gusta de estos, a diferencia de, bueno, estos vienen con eso negro, es que estos así, chicos, como que te duran más, que son como completos. No, no sé si me explico, es como, sí, yo siento que hay unos cuchillos que con el tiempo se les va aflojando esta parte y se va moviendo esto. Entonces agarré este que es prácticamente como el mismo que teníamos en la casa vieja, pero nuevo. Y como pueden ver, vienen todos estos. Miren, lo saqué de la caja para que ustedes lo puedan ver. Me gusta, ¿ven? Vienen así. Y algo que me gusta es que vienen con su protector así. Y bueno, este set de cubiertos, chicos, viene con todo, 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 todo. Ya les voy a mostrar, lo voy a sacar de aquí. Pero miren, viene con, creo que con 8 de cada... cosa, 8 de cada cubierto. Vienen 8 de cada cubierto, 8 de estas cucharitas chiquitas, 8 de estos tenedores, que estos son más chiquitos. Este me gustó bastante, ¿ven? De estos chiquitos, 8. 8 de los grandes, ahí está. 8 de estas cucharas que son mucho más grandes. Cuchillo de butter knife, de mantequilla, dicen ellos, le dicen así aquí. También vienen estos cuchillos, que estos son de los negros que les digo. No los quería así, los quería que fuera como los que tenemos en la casa Orlando. Pero bueno, este set viene con estos y bueno, así los voy a dejar por los momentos. Y pues es negro, no está nada mal. Vienen 8 también, vienen, bueno, 8 de estas cucharas. Y 8 de los butter knife. Y también viene un juego de estos cubiertos que son como grandes, como para ensalada, para servir, para el cake, para cortar y todo eso. Miren el tenedor, grandísimo. Así que me encantó este set. También lo compré en Amazon y creo que estaba barato y tenía muy buenas reseñas. Así que ya les comentaré qué tal. Yo y que les iba a mostrar mi primer desayuno, chicos, y ya le empecé a dar una mordida al pan. Bueno, es pan con peanut butter y plátano y, bueno, huevitos. Este ya se me rompió, pero bueno, se están comiendo, muy buen provechito. Miren, Peter está trabajando afuera, chicos, en los sprinklers, porque ya ven que el pasto, miren cómo está. Entonces lo anda conectando para que pues reviva nuevamente el pasto. Y ya ven que ahorita no tiene que estar apurado en irse ni nada, porque pues ya trabaja a 20 minuticos. Chicos, me di una cambiadita y me voy a poner ahorita a trabajar. Me agarré el cabello porque estoy sudando. Hace demasiado calor, o sea, en estos días hacía rico y ahorita el calor está horrible, horrible, horrible. Pero me voy a poner a trabajar porque sé que me van a seguir regañando si no sigo subiendo videos. Especialmente porque ya les di como un sneak peek de que ya pues obviamente estamos viviendo acá. Así que me voy a poner a trabajar, pero sí, estoy sudando la gota gorda porque fuimos ahorita donde Yami y mi suegro a buscar los platos. ¿Se acuerdan que ya me regaló 2 sets de platos? Porque obviamente lo necesitamos y varias cositas que pues estuvimos ordenando para que llegara allá. Pero por mientras, déjenme me pongo a esto porque también pues quiero ponerme a armar, porque llegó la otra consola.
Por eso aproveché que Peter todavía está aquí para irlo a buscar, porque obviamente yo no me lo voy a poder traer sola. Así que nada, creo que voy a armar eso. Estaba pensando si armar con la mesa o la silla, o lo puedo armar los dos, porque según esta consola, según es rápido de armar, entonces lo quiero como para terminar ahí. Y la reina de la casa, de lo más cómoda ella. Le encantó su camita a ella. Tenían que verla ahorita como estaba acostada. Se los subí en mi historia. Estaba, o sea, estirada completamente. ¡Yay! Terminé de editar, chicos. Tengo un sueño, porque les digo que no dormí como que súper, súper bien, por cierto. Ya sé que hay varias cositas. Tengo que organizar un poquito. Ahorita me voy a poner a eso. Ya ven que pues nos hace falta cosas. Saco, meto. En eso ando. Entonces quiero recoger ahorita un poquito. Ahí lavar los platos. También quiero pues abrir estas cajitas que les voy a compartir. Y bueno, yo me di una arregladita, chicos, ahí más o menos, porque no tenemos espejos. No me puedo ni siquiera ver. Y bueno, ya saben, todo está empacado. Lo único que tengo es mi skincare, mi protector solar y todo eso. Así que pues medio me di una arregladita súper cómoda. Voy a hacer algo rapidito de comer, a ver si encuentro un ramen, algo rápido, porque no descongelé nada. Es más, voy a sacar ahorita a ver si hago un pollito para la noche o hago algo así, porque no tengo, pero déjenme, les voy a mostrar las cositas que estuvimos agarrando y ya luego de comer me voy a poner entonces a armar la consola. Son las 1:20 y no ha venido nadie el día de hoy a trabajar y estamos esperando por el microondas y eso y nada. Empezando por los platos que Yami nos dio, las voy a sacar también para pues poder lavarlo y pues porque necesitamos los platos. Algo que me gustan de estos es que primero que nada son más ligeritos, no pesan tanto. Y ella los ha tenido por años, me dice, y a ella no se les raya así de feo como los que nosotros teníamos, los de IKEA. Esos eran de IKEA, se rayan horrible, horrible. Y también mi mamá me estuvo diciendo que sí, definitivamente no se rayan, porque mi abuela también tiene de estos. Entonces vienen, déjenme sacarlos. Ella nos regaló 2 sets para poder tener pues extra, o sea 8 en vez de 4, porque miren, vienen 4 chiquiticos acá, 4 de estas chiquiticas y vienen 4 de estas que son un poco más grandes, así que buenísimo. Y bueno, gracias a Yami por estos platos, que también por cierto nos regaló la cocina, la estufa que voy a poner allá afuera, lo tengo que ordenar, así que pues también muchísimas gracias. Yo estuve pidiendo una papelera, creo que no sé si les comenté o se lo dije a Peter, pero por alguna razón las chiquitas son más caras. Ah, sí, yo les comenté. Ay, es que este viene con el pote de basura, mejor todavía. Déjenme ver esto, a ver cómo es. Obviamente yo no lo voy a poder poner, Peter me lo tiene que poner porque tiene que usar el drill y me lo tiene que colocar. Pero antes de eso yo quiero ver si esto me va a funcionar. Se supone que aquí es donde tú pones la papelera. Déjenme, voy a ver, chicos, a ver si funciona este, porque si no pues tengo que regresar. Miren, chicos, cupo completico lo de la papelera, no lo puedo creer. Salió cariñoso, vale $100 cuando los otros valen $30, pero como pueden ver, cupo completico, quedó perfecto, me encantó, divino. Entonces este negro ya pues no me va a servir. Está el kit de cocina de silicón que les estaba comentando, que pues había comprado en Amazon y todo es de silicona. Vamos a ver, pero bueno, déjenme mostrar. Viene con este vasito, que el vasito pues no, yo pues no lo voy a estar utilizando, que por cierto yo estoy tirando todo ahorita en ese gabinete porque ahí es donde va a ir, pero ya luego, como les digo, quiero organizar, necesito comprar los trays y todo eso. Viene con esto, este está chévere, nunca lo había visto en silicón. Viene con este, otro para mezclar, también viene con este, un kit completo y me costó creo que $20. Ahí está este. Y me encantó porque les digo, luego me puse a pensar, de silicona es mejor porque te va a durar mucho tiempo, no se descolora, no se pone feo, lo puedes meter ahí al dishwasher y funciona bastante bien. Miren, sopera, este me gusta también. Mírenme. Ahí está. Obviamente voy a necesitar de metal, por lo menos uno de estos de metal. ¿Por qué? Porque a veces yo hago arepas fritas. Y cuando tú haces arepa frita, pues no le voy a meter una de silicona, ¿sabes? Entonces hay cositas que obviamente voy a necesitar, pero que sean como de metal, de acero, del material que en realidad son. Oh, miren, vienen con los vasos medidores, pero los vasos medidores, sí, miren. Me hubiese gustado que vinieran de silicón, porque si vinieran de silicón, pues
nuevamente, porque este es el tipo de plástico que les digo que se ponen feos. Viene con este, pero nuevamente no es de silicón. Tenemos por acá otra como espátula. Wow, tenemos muchas espátulas, me encanta. Esta otra, ah, oh, miren, viene también con este. Lo único malo de estos, a veces tienen que tener un poquito de cuidado. Esto no me importaría si también, o sea, si se daña, me compraría uno como de esos de metal, porque esto a veces se pela, se va dañando, se pela. Entonces eso es lo único malo de estos de silicón, pero de metal no me importaría, no, no estaría mal porque no se pondría feo. Miren, otra brochita. Estas brochitas nunca, jamás están de más. Y por último, viene esto que es para la pasta. Me pareció excelente todo, todo, todo este set por $20. Y bueno, también le voy a echar una buena lavada. Y bueno, todavía tengo muchas otras cosas que mostrarles, chicos. Pero obviamente no me puedo ir, se me va a ir todo el video en esto. Entonces se los voy mostrando poco a poco. Pero bueno, ordené esto que, o sea, yo lo vi y yo dije, wow, esto está buenísimo, especialmente con este tipo de cuarzo. Y miren, es una tabla transparente y están súper virales por todos lados. No tienen como las mejores reseñas del mundo, en el sentido de que, chicos, sí, esto según es una tabla para cortar, ¿verdad? Miren, miren así, es una tabla para cortar, pero tienen que tomar en cuenta, porque hay personas que dejaban las reseñas, los reviews, de que, ay, que esto, que con la primera usada ya está todo rayado. Cualquier tabla que tú utilices con un cuchillo se va a rayar. Miren, chicos, no sé qué tanto lo puedan ver, pero así es como va a la tabla, ¿saben? Y le puse las cositas esas para que no se mueva ni nada. También se lo pegué aquí para que pues no maltrate esta parte, pero así está bien. Y tienen de diferentes tamaños por si pues ustedes están interesados. Y bueno, chicos, ya por hoy les muestro esto porque les digo que puedo hacer un video completo de mostrarles, pero también quiero sentarme a comer ya, les digo, y armar la consola. Aquí están estos que son los vasos que vamos a estar utilizando acá en la casa. Que vamos a ver qué dice Peter, porque pues no son tan grandes como los que teníamos en la otra casa. Miren, miren estos vasos. Yo la verdad no sé cómo es que las personas compran estos vasos en CB2, porque son carísimos, chicos. Y aquí viene un set de 4. No les puedo asegurar el precio que me salió, pero sé que no me salió nada caro, especialmente porque lo compré en Prime Day y estuve comprando dos. Creo que me salió en $12, si no me equivoco. Abajito, como les digo, les dejo mi link en un comentario allá abajito y es el primero que van a ver el link. Y chicos, la calidad está buenísima, demasiado grueso. Hoy en día es muy difícil encontrar vasos que sean gruesos. Normalmente encuentras puros vasos que son súper finitos y que se pueden partir con nada. Estos son gruesos. Así que estos son nuestros nuevos vasos de la casa. Estoy comprando 2 sets de 4, así que tenemos 8. Y viene para lavar los popotes, pitillos, como ustedes lo llamen. Y vienen los pitillos. Y bueno, voy a lavar aquí los platos mientras espero que esté lista mi comida. No tengo que lavar mucho, un poquito nada más. O algunas cositas que me traje de la otra casa. Es lo que pues voy a estar lavando. Pues ahí sí, chicos, ya nos ponemos a armar esto. Porque son tres piezas. Y no sé si les comenté, pero espero y aspiro que no me hayan enviado la pieza equivocada o la consola equivocada, porque llegó un poquito como abierta la caja. Entonces, como llegó un poco abierta, medio revisé y revisé era para ver si tenía algún golpe o algo así, pero no, pues no le vi nada. Así de simple vista no le vi nada, pero lo vi y como que no era el color. Pero se me olvidó que este, ya lo van a ver ustedes, es como una mezcla, ya lo van a ver ustedes. Pero si lo puedo armar yo sola, me voy a tomar mucho más tiempo porque no va a tener ayuda. Pero según, no está tan difícil. Tengo que comprar pañitos de cocina porque estos eran los del baño y pues están feos. También los quiero cambiar, pero hay cositas que me traje así y ya luego poco a poco las voy a ir cambiando, porque pues ya nos tocaba mudarnos y no las estoy ordenando. Y son cositas que me gustaría que como con paciencia ver cómo me gusta, cómo lo quiero. Y no solamente pues comprarlo así por así. Bueno, tengo que recoger esta mesa porque les estaba mostrando cosas.
y tengo un desastre. Tenemos tantas cajas que botar. Ustedes no se imaginan. Oh, miren, esto también estuve comprando en Amazon. Y esto es para abajo del zinc que está acá. Que por cierto se lo voy a poner de una vez porque ya encontré la caja donde van a ir los limpiadores. Y quiero poner esto, chicos, porque siempre debajo de aquí tienen que tener mucho cuidado. A veces esto puede estar botando agua y se pudre tus gabinetes. El de Orlando ya estaba así. Pero yo creo que las personas anteriores lo pintaron y pues eso ya estaba así, ¿me entienden? Dejen tratar de poner. Yo puse unas que otras cositas acá. Es que les digo que no quiero como tal estar colocando cosas. Es más, hasta lo dejé en bolsas esto. Es que les digo que antes de comprarlo, pues lo estuve midiendo. Déjenme poner la marca. Yo creo que la marca la quiero esconder para allá atrás. Miren qué cool, ¿ven? Obviamente esto se ve así feito, pero con el tiempo se va seguramente arreglando y poniendo bonito. Y ahora sí puedo poner todos los limpiadores y eso. También eventualmente, obviamente lo voy a compartir con ustedes. Esto de organizar y eso, y chévere. Por cierto, estoy viendo, miren ese detallito ahí. Lo pelaron, pero bueno, como es algo de aquí adentro, no importa, pues nadie lo ve. Pero sí voy a sacar los limpiadores y todo eso. Ahorita los voy a poner así. Están ahorita, chicos, haciendo esto de lo del pet control. Para que no hayan bugs ni nada de eso. Entonces el muchacho está echando lo que ellos hacen, pues. Ya ando aquí calentando la cena, chicos, para Peter, porque pues ya yo comí donde Yami, así que ya lo estoy aquí calentando. Y miren, saqué mi cuadro. ¡Qué belleza! Súper, súper lindo. Y bueno, ya saben que todavía tengo que sacar mis cosas para colocar esto. Lo tengo ahí, porque pues hay que tener mucho cuidado con esto. Pero ya saqué mi cuadro y la verdad me encanta cómo se ve. Creo que lo voy a dejar ahí.